Hello, Blanca. Hello, good evening. Good evening. You? Can you see? Puede ver? No problem to enter. Ahorita no. Está bien. Good. Okay. How was your day? Good? So? Yes. Okay. Good. Blanca, are you having vacations next week? You are free. ¿Estás libre? No. Hasta until Wednesday. Uh-huh. So, and Wednesday is the final day. Sí. Good. So, and then you are free. The year is libre. Sí. Okay. Do you have plans? Yeah. Sí. Vamos a ver. Yeah. Let's see. Vamos a ver. En el camino. Oh, okay. That's good. Let's see. Commonly, I don't have like plans for vacations. En las vacaciones casi no salgo. Es que mucha gente. Yeah, too much people. That's the problem. No, mucha gente. No le agradan. Yes. Yeah, that happens. Hello, Francis. Wow. Ready to go to the party. Hello, teacher. How are you doing? I'm doing good. I'm okay. And you? Excellent. You look suspicious. Mira, se ve sospechosa. Ahí no tiene sueño, mira. Hoy es viernes. Today is Friday. Yeah, the body knows it. El cuerpo lo sabe, yeah. Viernes chiquitito. Sábado chiquitito. Sábado chiquitito. Little Saturday. Okay. Yes. Are you going to the party, Francis? No. No. I make up for me. Huh? I make up for me. No, that's good. That's really good. But sometimes there are like exceptions. Hay como excepciones. If you go to dinner, if you're having a date, tienes una cita, date, that's good. No. Tomorrow. No. Only for me. Only for you, okay. Low. How do you say propio? Amor propio. La self-love. Mm-hmm. Oh, I love myself. Self-love. That's good. Self-love. Perfect, Francis. Es para que vea lo que no quiere fama. Okay. Lo que está perdiendo una fama. No, pues eso veo, Francis. Nice. Son bromas. I agree, estoy de acuerdo. Hello, Nancy. Hi, teacher. Hello, how are you? I'm fine, and you? Well, I'm fine. I'm fine too. Are you at home? Yes. Okay. So yesterday you finished, well, today you finished at 7 a.m. A las 7 a.m. terminaste. Sí. Your job, okay. Yes. How much time do you sleep during the day? ¿Cuánto duermes durante el día? 8 years. 8 años. No. 8 hours. 8 horas estaba pensando. Out. Okay, 8 hours. ¿Ya te acostumbraste? Sí, en parte. Okay. Well, I think it is hard to work like that. Es difícil trabajar así, but you get accustomed, pero te acostumbras. Bastante. Yes, I know. Let's listen to Irma. Hello, Irma. Hello, teacher. Good evening. Good evening. Well, I can see you are in a different room. Ese es un cuarto diferente. Oh, ¿cómo se dice? La sala. Living room. You are in the living room. That's good. Francis is at the disco. Uh-huh. You are in the living room. Nancy is at home. Blanca is at the church. Está en la iglesia, Blanca. So, Everything okay? Teacher. No estoy en iglesia. Hello, Carolina. Ajá, Francis. I am of grove. ¿Cómo? Yo soy de iglesia. También, bueno, está bien. Está bien. Yo a veces, sí, sometimes. But that's good. That's good. Carolina creo que todavía está tratando de conectarse. Ok. The question is, how lucky are you? ¿Qué tan suertudos son ustedes? En general. Pueden ser a little. Little es pequeño o poco. Little. Como Stuart Little. ¿Han visto la película del ratoncito blanco? Stuart Little. Pues little significa pequeño o poco. Medium es más o menos. O so-so pueden decir. Y too much es bastante. Es mucho. So in your case, Francis, how lucky are you? ¿Qué tan suertuda? A little, medium. For me, in my case, or in my opinion, yes. Lucky don't exist. Ah, well, luck doesn't exist. Okay. Very good. No. Very good opinion. Okay. For me, it's a bless or is God. For me, in my opinion. It sounds good. Serían como bendiciones o depende de Dios. Ok. That's very good. Ya ves, te quedan bastante bien mis clases. Ya ves, hasta hablas diferente, Francis. Good. Congratulations. Congratulations. Ya ves, yo le dije que yo soy de iglesia. Pero gracias a mí que has cambiado. Gracias a mí. Ok. So. Aunque no lo parezca, teacher. Aunque no vaya, algo aprendo. That's good. Congratulations. Solo las clases de inglés no se me quedan, por Dios. Ay, sí, como yo sé que sí. I know it is. Ok, let's ask to Irma. How lucky are you? ¿Qué tan suertuda eres? A little, medium, or too much? O mucho. A little. A little. Ok, poco. Ok. Entonces, so am I. Yo también. But a little. Okay, now let's listen to Blanca. How lucky are you? A little, medium, too much. Medium. Medium, okay, that's good. That sounds good. Eso es bastante bueno, suena bien. Okay. Now let's listen to Nancy. How lucky are you? Little. A little. Okay. Definitivamente. Good. Luis Martinez, good evening. We can't hear you. How are you, teacher? Good evening. I'm pretty good. What about you? How are you? I am fine, man. Okay. With all power this night. Without power. Sin poder. No. With all. With all power. That's fine. That's fine. Sí, porque ayer no querías clase, Luis. Okay, so ahora te voy a preguntar. So, okay. Luis, we are talking about luck, acerca de la suerte. So, how lucky are you? ¿Qué tan suertudo te consideras? Little, medium, too much. Francis says luck doesn't exist. Dice que la suerte no existe. Para ella. I like much the opinion, Francis. Okay, that's a good opinion. La felicito, no sé cómo dice en inglés. Congratulations. 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 Lucky no existe, teacher. Look, no. Doesn't exist. Doesn't exist. Okay, it's blessed. It's blessed. Con maldición, ¿cómo te dice? Maldición. Damn. Damn. Okay. Bless or lamb. Okay. Depend. Okay. Only two options, right? Bless or lamb. Depend what is your relation with Lord Jesus Christ. Okay. I think it is a good opinion. And it has a lot of sense. It tiene mucho sentido. It's my opinion, teacher. Okay, so we have two opinions. Francis and Luis, luck doesn't exist. Good. Very nice. Okay, now let's listen to Carolina. Yes. Can you speak? Caro. Carolina. Hello, teacher. Hello. Are you okay? I'm sorry. Are you okay? ¿Estás bien? Yes. Yes. Okay. Nice. Are you at home? ¿Estás en casa? Acabo de venir, teacher. Okay, relax. Ponte cómodo. Feel comfortable. Okay. No tanto, pero. Bueno, intenta. Get some coffee. Ten un poco de café ahí y te activas, ¿ok? So, ya te voy a preguntar entonces. Alístate. Wendy, hello, Wendy. How are you doing tonight? Hello. How are you? I'm fine. Okay. That's nice. Okay, Wendy, we're talking about luck. Estamos hablando acerca de la suerte. The question is, how lucky are you? ¿Qué tan suertuda eres? A little, medium, too much. A little. A little. Okay. Luis and Francis says luck doesn't exist. Dice que la suerte no existe. Well, depends of everybody's opinion. Depende de la opinión de cada quien. Okay. But that's okay. So, to start, para comenzar, here I have some ways to ask for opinion. Okay. Formas de preguntar sobre las opiniones. And this is really important when you want to talk about different topics. Ya vamos a tocar algunos temas que son importantes. But, for example, luck, it's a good one. Lo de la suerte es como uno, pues, interesante. So, now, what do you think about it? Puedo decir, what do you think about it? O, what do you think about it? Como que si fuera R, about it. Okay, that's very common. What's your opinion, car? Car podría ser, es un nombre, it's a fiction name, un nombre de ejemplo. Puede ser, what's your opinion, Luis? What's your opinion, Angel? Okay, so that depends. How do you feel about pollution? Por ejemplo, ¿qué piensas? How do you feel es cómo te sientes, pero realmente es ¿cuál es tu opinión? Well, how do you feel about pollution, Carl? And what are your thoughts on that? ¿Cuáles son tus ideas sobre eso? Okay, so now let's practice here. Microphones off, please. What do you think about it? Again, what do you think about it? Number two. What's your opinion? Three, how do you feel about pollution? Pollution es un ejemplo. Podemos escribir about it también. Okay, so there's no problem. How do you feel about it? And what are your thoughts on that? What are your thoughts on that? Okay, for example, let's ask to Francis. Francis, how do you feel about luck? ¿Cómo, qué piensas acerca de la suerte? Y tú me dijiste. Doesn't exist. Yeah, doesn't exist. Okay, now I can ask Luis Martinez. What's your opinion about luck? And you can say. The same, Francis. The same, okay. Luck doesn't exist, okay. So here I have this. Vamos a. I need some help. So, can you repeat this, Nancy? Number one, please. Just to practice. And number two, Blanca. And number one, what do you think about it? Good, thank you, Blanca. And then Irma, number three. What's your opinion, Carl? What's your opinion, Carl? Or what's your opinion, Irma? What's your opinion, Wendy? Okay. Irma, and then Angel. How do you feel about it? How do you feel about it? Okay, that's good. Okay, Angel, hello. Good evening, sir. Good evening, mister. Hello. Can you help me, please, reading this sentence? Okay. What are your thoughts on that? What are your thoughts on that? Okay, good. Now. Sorry, I'm a question, please. Come on. Yes, go ahead. How do you feel about it? How do you feel about it? Se podría decir también, how do you think? Yeah. Or how do you say? How do you say? No, porque what do you say es diferente. What do you say es ¿qué dices? For example, correct. What do you say about pollution? About it, ¿qué dices al respecto de? Ajá. No es casi lo mismo, sorry. Perdone no. Que le esté hablando en español, pero no sé hablar inglés todavía. No, claro que sí sabes, solo que son palabritas. Ok, si dices, what do you say, está bien. ¿Qué dices sobre eso? What do you say about it? Pero si dices, how do you say, es como, por ejemplo, yo te puedo preguntar, how do you say carro in English? And you're going to say car, it was car. Sí, how do you say no. Gato? Entonces, claro. What sí okay. Se puede. What sí se puede. What do you say? Thank you, teacher. Yeah, you're welcome. So now here I have ways to express opinions. And I'd say that yo diría que ya me van a decir todas estas, ¿verdad? Ya a cada uno le voy a preguntar. Okay. I'd say that, ¿se acuerda el would, verdad? Say es decir, pero would es diría. Yo diría que. Number two, as I see it, como yo lo veo. Y aquí comienza, pues, algo que es personal, ¿verdad? As I see it, it's a difficult situation because, y se da la opinión. Luego, if you ask me, the problem is, okay, si me preguntas, el problema es, or you can say, in my opinion, like Francis said, in my opinion, así dijo Francis cuando comentó, okay? You can say, to my view, a mi ver, ¿verdad? To my view, y comienzan a explicar. Or, in my point of view, desde mi punto de vista, ok, in my point of view, y comienzan a explicar. Or, la vieja confiable, I think that, yo creo que, o yo pienso que. For example, once I asked you about love at first sight, una vez les pregunté sobre el amor a primera vista, me parece. So, you can say, if the question is, what's your opinion about love at first sight? ¿Cuál es su opinión acerca del amor a primera vista? Y Luis me puede decir, to my view, it doesn't exist. Or, to my view, I experienced. A mi forma de ver, pues yo lo experimenté y comiencen a explicarlo. So, these are like introductions to express your opinions. Son como introducciones para dar sus opiniones. Y eso es bien importante. No es solo hacerlo seco, sino que hay que ponerle un poquito más de salsa a todo eso. Ok, so let's practice. Yes. Chef, ¿puedo tomarle una captura de pantalla? Dale. Ok, ya. Yeah. Y quisiera saber qué le hace, teacher. Vale, ya. Yeah. Ok, bien. Vamos a ver. Microphones off, please, everybody. I say that as I see it, if you ask me, in my opinion, to my view, in my point of view, I think that. Okay, think. Entonces, esto ya es como agregado, ¿verdad? The problem is, ya es como a ponerle más salsa. Lo importante son estas frases, ¿ok? So, I'll say that. Let's listen to Francis. 1 and 2, Francis, please. Okay. I say that. As me see it. Okay, again. It, as I see it. I see it. As I see it. As I see it. Solo se trata de practicarlo. As I see it, like a tongue twister, como un trabalengua. Okay, Luis Martinez, number 3 and 4, please. If you ask me, in my opinion. Perfect, that's nice, good. Let's listen now to Blanca. Next. To my view. To my view. In my point of view. And the last one, y la última. In think that. I think that. Okay, good. Ya vamos a continuar. Okay. So now let's greet. Vamos a saludar. Jolie. Hello, Jolie. Hi, teacher. I like your earrings. Me gustan tus aretes. That's really nice. Thank you. Muy coqueta. Okay. Jolie, how lucky are you? ¿Qué tan suertuda eres? A little, medium, or too much? Little, teacher. A little. Okay. Yeah. Francis and Luis said, luck doesn't exist. Ellos dicen que no existe, de verdad. Desde su forma de ver, but that's okay. You say you have a little. Tienes como poca suerte. Okay. Now let's listen to Angel. How lucky are you? A little, medium, or too much? A little. A little. Okay. Thanks. Now let's listen to... Thank you. To Lady in Red. Norma. Hi, teacher. Hi, Norma. How lucky are you? A little, medium, or too much? Medium. Medium. Okay, that's nice. Ana. Steven Seagal's lovers. La amante. Hi. Hi, Steven. Okay. Le apuesto... Excuse me, me voy conectando, excuse me. No problem, no problem. Ana, how estoy lucky... en el trabajo. Okay, but can you speak? ¿Puedes hablar? Yes. Okay. How lucky are you? ¿Qué tan suertuda eres? A little, medium, or too much? Medium. Medium, okay. That's good, thank you. Luis Borja, hello, my friend. Are you there? Hello, teacher. What about you? Excuse me? Okay, the question is, how lucky are you? Medium, sorry, a little, medium, or too much? Medium, teacher. Medium, okay, that's medium. Okay. There are some people that they are really lucky, son muy suertudas, or they are blessed, o son muy bendecidas, as Luis and Francis said. Well, depends on the view, depende de la vista, but I think that they have like, or they have luck, tienen suerte, or they have blessings, o tienen bendiciones. But they do well in life. Ellos les va bien en la vida. And some others, we have, well, I think everybody has difficulties in different steps of the life. En diferentes pasos o etapas de la vida tenemos problemas. And problems sometimes are good. A veces los problemas son buenos because we have to solve them, porque los tenemos que resolver. And that's the life about. Y yo creo que de eso también se trata en la vida, cómo resolver esos problemas. Aún problemas propios, or couple, o de pareja. Pero se tienen que resolver, si no, nos estancamos. Ok, so, just to refresh, para refrescar un poquito, porque le voy a preguntar ciertas cosas. Here we have ways to ask for opinion, formas de preguntar opinión. Por ejemplo, what do you think about it? What's your opinion? How do you feel about it? What are your thoughts on that? Entonces, estas son formas de preguntar qué piensas sobre algo. ¿Ok? En conclusión. In summary, ways to express opinion. Formas de expresar opinión. I say that, diría que. As I see it, como lo veo. If you ask me, si me preguntas. In my opinion, to my view, mi forma de ver. In my point of view, desde mi punto de vista, I think that. Yo pienso o yo creo que. Esa es la más común. Y yo creo que la mayoría lo ha visto o lo ha dicho. Ok. Now, ways to express agreement. Formas de expresar si están de acuerdo. Esta ya lo tenemos, ¿verdad? I agree. Do you remember? I agree. Esa ya la hemos estudiado. I agree. Estoy de acuerdo. Absolutely. 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 Que es absolutamente. Por ejemplo, pueden decir si están de acuerdo con algo. I agree absolutely. Okay? That's for sure. Como pedía, no pedía sure, no, mal ejemplo. That's for sure. Sure. Well said. Bueno, that's for sure es, eso es seguro o tenlo por seguro. Well said es como bien dicho. Okay? And that's so true. Eso es muy verdadero. That's so true. So let's practice. I agree absolutely. That's for sure. Well said. That's so true. Okay. So now, Nancy, can you help me? And then, let's see. And then Wendy. Okay, Nancy, 1 and 2. I agree absolutely. Perfect. 2. Number 2, Nancy, please. Next. That's for sure. That's for sure. Okay. Wendy. Well said. Well said, como sed de tomar agua. Well said. Well said. Well said. Ajá. That's so true. That's so true. Excellent. Okay, now, thank you. Ways to express disagreement. Forma de expresar desacuerdo. Eso también ya lo vimos. I don't agree. ¿Se recuerdan, verdad? I don't agree es que no estoy de acuerdo. O pueden decir, I don't think so. ¿Verdad? I don't think so. No lo creo. No pienso así. La otra es, that's not how I see. That's not how I see it. Y aquí le falta. Aquí. That's not how I see it. Eso no es como lo veo, ¿verdad? That's not true. Okay, now let's practice. I don't agree. I don't think so. Ese es lo primero. Por ejemplo, y eso sale bastante en programa. Digamos que Luis Borja va a salir con sus amigos. Today is Friday and the body knows it. El cuerpo lo sabe. Y se va y se está despidiendo de su esposa. Goodbye, my love. Goodbye, darling. Y viene la esposa bien enojadita. Bueno, está escuchando. Está usando audífonos. Viene la esposa y le dice, I don't think so. Como, no lo creo. ¿Verdad? Entonces, cuando no está de acuerdo con algo. That's not how I see it. Okay. That's not how I see it. Acuérdense. How. That's not how I see it. And that's not true. Now let's listen to Carolina. Help me with number 1 and 2, please. I don't agree. Perfect. Number 2. I don't think so. Okay. Again, I don't think so. Again, I don't think so. I can hear you. I don't think so. Okay, think so. Thank you. Okay, Alex. Hello, Alex. Can you help me with the number 3 and 4, please? Hi, teacher. Good evening. Good evening. That's not how I see it. Perfect. And what about the 4th? That's not true. That's not true. Bien, necesito, I need you to have a screenshot. Necesito 3 capturas de pantalla. This is the first one. Esa es la primera, porque vamos a hacer un combito. Vamos a juntar un esta con, ya sea con esta o con esta. ¿Ok? Así que comenzamos. This is the first. Ok, the first screenshot. Wendy, la primera screenshot. Luis Borja, la primera. Carolina, esta es la primera. Ok. Good. Now let's see screenshot number 2. Vamos a la captura de pantalla número 2. This one. Ok. And number 3. This. Okay, now. Bien, entonces vamos a hacer algo. Les voy a preguntar, I'm going to ask you about some topics. Les voy a preguntar acerca de algunos temas, ¿ok? Teacher, es que me podría poner la captura número 3, que no estuve aquí. Ok, no problem. This is number 3. Okay, thank you. Okay, teacher, excuse me. Teacher, no capturé la número 2. Okay, again. From number 1. Okay, this is number 1. Hello, Eric. Hello, good evening. Good evening. Eso quería solicitar, la captura número 2. Okay, again, number 1. Por quienes no la tienen, les doy 4 segundos. Okay, let's go with number 2. This is number 2. 1, 2, 3, 4. And if you don't have it, number 3. Okay. Okay, I think we are ready. Creo que estamos listos. Entonces vamos a hacer algo. Me van a elegir. You're going to select any one of these. Por ejemplo, in my opinion, I agree absolutely. ¿Verdad? Entonces pueden utilizar if you ask me, that's not true, ¿verdad? Entonces pueden utilizar, pueden ver diferentes combos, como les dicen, ¿verdad? O si quieren, solo me utilizan una de estas o una de estas. Lo que yo quiero saber es que si están de acuerdo o si no están de acuerdo con ciertos temas, ¿ok? Vuelvo a repetir, I'm going to repeat again the instructions. I'm going to ask you about your opinion about certain topics, acerca de ciertos temas. So, you can say one of these. Pueden decir cualquiera de todas estas para hacer como una introducción y dar su opinión. And then you express agreement or disagreement. Y la agregan. Repito, si quieren solo pueden utilizar esta. Well said. O pueden decir I agree. Estoy de acuerdo. Or I don't agree. Or I don't think so. Como ustedes quieran. Vamos a ver los temas. Okay, so here we have ways to express disagreement. So in this case, I'm sorry, I'm going to move this to here. Okay, and so you have number 1, students must wear uniform. Los estudiantes deben usar uniforme. They are like ideas and depends on you what, if you agree or don't agree. Depende de ustedes si están de acuerdo o no están de acuerdo. Okay. So, you have number 2. All zoos, zoológicos. All zoos should be closed. Todos los zoológicos deberían de estar cerrados. Depende de ustedes qué me dicen. Agree or disagree. Oh, don't agree. 3. Esta les va a gustar. Homework should be banned. La tarea debería de ser eliminada. Las tareas. Ok. Miren, Wendy, ve cómo se ríe. Ok, number 4. All restaurants should serve only healthy food. Todos los restaurantes deberían servir solo comida saludable. Ok. And number 5. Cigarettes should be banned everywhere. Que los cigarros deberían de ser eliminados de cualquier lado o de todos lados. And number 5. Animals should be banned from circus. Que los animales deberían de ser eliminados de los circos, ¿verdad? Pero no eliminados, ¿ok? Eliminados de que ya no se van a presentar, ¿ok? So, any problem with the meaning of these statements? Problema con si no captan la idea de alguna de estas oraciones, de estas opiniones? No? Ok. We're going to start. Let's see. Si quieren dar una opinión más amplia del tema, pueden hacerlo. Okay. Okay. Si ustedes quieren hablar, no solo necesariamente pueden decir absolutely, I agree, o pueden decir I don't think so, si quieren. Pero si quieren, pueden extenderse un poquito y hablar acerca del tema, ¿verdad? Brevemente. Teacher. Yes. Excuse me. El number 4. Number 4. Okay. All restaurants. Spanish. Ajá, todos los restaurantes deberían, esta palabra es bien importante, should, espero que la podamos ver el lunes, should, el uso, deberían, todos los restaurantes deberían servir solo comida saludable. Oh, thank you. Como donde Irma, you're welcome, como donde Irma. Ok. Ok, so we start, I'm going to start, let's see number 1, vamos con número 1, well. O depends. Les voy a preguntar a ustedes y luego me dicen qué número quieren contestar, ¿ok? Más fácil, ¿ok? Elijan uno y también elijan ya la respuesta para tener como un poquito más de rapidez con esta actividad y que pues se vea como más fluida. So that's the objective, to have more fluency in English and about activities. Tener más fluidez con el inglés y con más actividades. Así que preparen ya eso y yo les pregunto, ¿ok? So let's see, Jolie, what number? No estoy lista. You're not ready, no estás lista, ok. No. Bueno, la verdad es que nunca nadie está lista en la vida, sabía, pero... No yo sé, es que no le he entendido mucho lo que vamos, la actividad que vamos a hacer. Bien, son ideas en las cuales ustedes pueden decir que sí están de acuerdo o que no están de acuerdo. Para eso vamos, a utilizar las anteriores, ¿verdad? Expresar como las opiniones, ¿verdad? Por ejemplo, yo te pregunto algo sobre los circos y me puedes decir, in my point of view, I agree, absolutely. Estoy de acuerdo, absolutamente. Okay. Eso es todo. Okay. Eso es todo. Okay. Ajá, pero por eso les dije de las capturas. Pero si quieren exponer o expresar un poquito más de alguna idea, pues no problem. Okay. Okay. Bien, te doy unos minutos entonces. No. Wow, vaya vez. Okay, what number? Tell me from what. Number 4. Number 4, okay. What do you think about all restaurants should be served only healthy food? Is in my opinion, that's for sure. That's for sure. Okay, perfect. Yeah. Thank you. Now let's listen to Francis. Francis. What number? Francis. Yes, number 6. Okay. What's your opinion about animals should be banned from circus? I agree. ¿Cómo se dice maltrato? I agree. ¿Cómo se dice maltrato? How do you say maltrato? Okay. Maltrato animal. Mistreatment. Sí, treatment. I am contra el mistreatment. Okay. Ay, así como dije. I agree. Luego, punto. I am against, estoy en contra. I am against mistreatment. Yes. Okay. Good, Francis. Nice. Luis Martinez, te veo muy cómodo. Okay, Luis. Show time. What number? Anyone. Cualquiera. Oh, anyone. Okay. 5. Okay. Okay. Luis Martinez, how do you feel about cigarettes should be banned everywhere? In my point of view, I agree, teacher. You agree because cigarette is dangerous for health. For health. Yes. Perfect. A very cancer. For the cancer, for the children. Okay. And aunque por favor. Aunque. Even in my work, in my enterprise, yes, treatment to cancer. Okay, because of the work office, right? Yes. That's good. Even I have seen that I have some friends that they work in the call center. They are receiving calls, they are answering the phone. During the recess or the break time, en los recesos, they go and they smoke a lot. And that's really dangerous for them. Okay, but thank you. It's very dangerous. It's very dangerous, of course. That's good. Okay, now let's listen to Eric. Are you ready? Yes, of course. Okay, come on. And let's see, I'm sorry. Let's see what number of the ideas. I think I prefer number 5. Okay. What's your opinion about cigarettes should be banned everywhere? In my humble opinion, I consider about this topic that's so true. Okay. Because it's very, what else? Dangerous for the body. For the body. Good, yeah. Good. Hiciste una buena introducción. Uh-huh. In my humble opinion, en mi humilde opinión. Yeah, thanks. That's good. Están agregando más palabras. You're welcome. Okay. Let's see. What about Norma? What number, yeah. Norma? Mm-hmm. 5. Okay. Again. Todos ustedes fuman. O no, o fuman. Okay. Tell me, what do you think? In my opinion, I agree that absolutely. Absolutely. Mm-hmm. Perfect. Because it's bad for health. It's bad for health, definitely. Yeah. Yes. Thank you. Alex, your turn. Yeah. Mm-hmm. Number 3. Okay. And what do you think about homework should be banned? In my point of view, I don't agree. Whoa, wow, that's good. Because we need to learn more. Yes, we need to learn more. And homework is important. Perfect, Alex. Thank you. Now let's listen to Angel. Are you ready, Angel? And then Wendy. Okay, Angel, are you there? Hello there. No, okay. So Wendy, your turn. What do you choose? Number 2. Number 2, okay. What's your opinion about all zoos should be closed? In my opinion, I agree absolutely. Okay, perfect. That's good. Now let's listen to Nancy. Are you there, Nancy? Okay. Maybe she's busy, está ocupadita. Okay, now Luis Borja. Maybe, okay, Nancy, and then Luis Borja. Okay, Nancy, what do you? Mm-hmm. Hi. Hello. Student number 1. Okay. How do you feel about students must wear uniform? As I see it, it's a difficult situation for the violence. Ah, okay, it's a difficult situation for the violence. Mm-hmm. So at the end, yes. Do you agree or don't agree? I agree. Okay, I agree. Perfect. Thank you, Nancy. So Luis Borja. Borjas. Mm-hmm. Yes, teacher. Okay. Number 1. Number 1. Okay. Tell me again. What's your opinion about students must wear uniform? In my opinion, mm-hmm. I agree. Oh, okay. Perfect. Thank you. Distinguish the institution. Yeah. At the institution. Well, the that's institution. Good. Mm-hmm. Because there are some very good institutions and some others that they are not so good. Mm-hmm. So thank you. It's very, very excellent point. Now let's listen to Olga. Hello, Olga. Good evening. Good evening. Hello. So, hello. ¿Viste? Bueno, ¿sí alcanzaste a ver las indicaciones y todo eso, Olga? No. I don't see nothing. I don't listen nothing. Ok, solo me vas a decir, I agree or don't agree. Si estás de acuerdo o no de acuerdo. Y si quieres, le puedes agregar in my point of view. In my point of view, desde mi punto de vista, ¿estoy de acuerdo o desacuerdo? Ok, so let's see, Olga, what about... animals should be banned from circus. Que deben de ser eliminados los animales de los circos. Mm-hmm. I agree. Oh, you agree. Okay, perfect. Thank you. Now let's listen to Ana. Are you there, Ana? Hi. Hello. What number? ¿Qué número? 1. Okay. Tell me, what are your thoughts about students must wear uniform? Para serle sincera, casi no mucho le entiendo eso. Ok. Si los estudiantes deben usar uniforme, I agree or I don't agree. ¿Estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo? Sí. I agree. I agree. Ok, perfect. That's nice. Thank you. Angel, are you there? Number 6, teacher. Number 6, okay. Tell me, what's your opinion about animals should be banned from circus? I agree for happier animals, okay. On liberty. On liberty, that's good. Animals, they need their space. Okay, thank you. Blanca, are you there, Blanca? No. Number 1, okay, what's your opinion about students must wear uniform? Opinion? To my view. A point of view. Agree. Ah, you agree. Okay, agree. Good. Okay, that's good. Thank you. Now let's listen to Irma. Are you there, Irma? Okay, teacher. What number? Number 4. A restaurant should serve only healthy food. Healthy food, yes. In my opinion, I agree absolutely. Okay, absolutely. Good. Thank you, Irma. Pero. Would like to eat evil, ¿cómo se dice mal? Sorry? Junkie food. Evil. Fast food, comida rápida. Yes. It's problem the people. And depends on the likes. In restaurant, always, siempre. En restaurant, always. Siempre, ¿cómo se dice? Hay comida sana. Healthy food. Esto, aquí ve. Healthy food. Healthy food. Always healthy food. Okay, that's good. Thank you for your opinion. And now Carolina to finish. Carolina. Hi. Hello. What number do you choose? Number 2. Number 2. Okay. Also should be closed. What do you think? I agree. Okay. Thank you. Thank you very much. Okay. So now we're going to check the attendance list. So please tell me if you are here, hello, present, or any word. Alex Saldaña. Yes, right? Yes. Okay. Thank you. Ana Solis. Hola. Hello, Angel. Hello. Here I am. Thank you, Blanca. Here I am. Carolina. Here I am. Thank you, Eric. Here I am. Thank you, Francisca. Francis. I'm sorry. Yes, sí, está verde. Irma. Here I am. Thank you. Luis Martinez. Yes, I am. Sure. Thank you. Luis Borja. Here I am. Thank you. Nancy. I am zombie, teacher. Okay. Solo por un momento. Norma. Yes. Olga. Hi. Olga. I am. Good evening. Wendy and Jolie. Here I am. Thank you. And Jolie. Hi. Teacher. No me había fijado que estaba el micrófono apagado. Here I am. No, vaya, pero yo creo que estaba enojada porque te dije tu otro nombre. No, hombre, teacher, ¿cómo va a creer? Todo es posible en esta vida. Okay, I need you to have a screenshot about a conversation. There are just 2 conversations. Solo son 2 conversaciones. Estas van a ser bien cortas, okay? So we have conversation 3 and 4. Do you remember the last yesterday we studied we practiced conversation 1 and 2. So now here we have conversation 3 and 4. So man and woman. So let's listen now to, please help me, Jolie, and help me, Angel. Okay, Angel, you start. Where would, acuérdense, would como que si fuera good morning, would. Okay, teacher. Come on, let's do it. Where would you like to live in the future? Future. Future. So. I'd like to live in the country. Okay. What would you do? I have a farm. That will be fun. Yeah, I want to grow my own food. Okay, perfect. Thank you. Now let's listen to Olga and listen to Alex. Okay, Alex, you're the man and Olga, woman. Okay. What would, Alex, you start. What would you like to drink? I'd like an iced tea, please. Do you want sugar with that? No, but I'd like some lemon. Would you like a straw? Straw. Straw. No, thanks. No. No, thanks. Okay. Good. What is that? Straw. Straw, pajilla. Pajilla. Oh. That's really important. Straw, exactly. Straw, straw. So, where would you like to live in the future? Esta es una pregunta y no tiene el signo. Teacher. Sorry. Es lo mismo decir thank you que thank. Yeah. O thanks. Sea, es el mismo significado. Thanks. Thanks. Yo creo que algunas veces así les he contestado. Es un poquito más informal. Thanks. Thank you es un poquito más formal. Es como decir hi. Hi es como un qué ondas. Y hello es como un hola. Se interpreta entonces, digamos. Sí, se interpreta. Se puede de ambas, pero thank you es más formal. So, thank you. You're welcome. So, where would you like to live in the future? I'd like to live in the country. O sea, en el área rural. What would you do? ¿Qué harías? I'd have a farm. Tendría una... how do you say when there are cows, pigs, and hacienda. Hacienda o... Ah, se me ha ido la palabra. Yo le diría farmacia. No, yo... Sí, que estaba pensando. Granja. Granja, sí. That's it. Old McDonald have a farm, como el viejo McDonald que tenía una granja. Thank you, Jolie. ¿Ya ves? O sea, la clave del éxito. Ok. That would be fun. Eso sería como genial. Gracioso, entretenido. Yeah, I want to grow my own food. Quiero pues plantar o tener mi propia comida. Next, what would you like to drink? What would you like to drink? Okay, I'd like an iced tea, please. Me gustaría como un té helado. Do you want sugar with that? ¿Quieres un sugar daddy con eso? No, but I like some lemon. No, pero me gustaría un poco de limón. Would you like a straw? ¿Te gustaría una pajilla? No, thanks. Para esta persona ama el medio ambiente. No le gustan las pajillas. Ok. So, practice a little bit. Practiquen un poco e intenten. Yo sé. Ajá. Solo una pregunta. Aquí en la conversación 4. What would you like to drink? Esa es una pregunta si uno quiere preguntarle a alguien qué quiere de tomar. Yes. O qué quiere de tomar. Sí. ¿Qué quieres de tomar? Pero si no tienes muchas opciones, solo sería, así ve, solo sería, would you like some water? ¿Te gustaría algo de agua? Si no tienes más, ¿verdad? Pero si tienes otras opciones, what would you like to drink? If you have some orange juice, if you have some soda, some tequila, some chaparro, so, in any case. Si yo le digo, what like to drink, ¿usted me entiende? Tendría que ser, sí. Sí, te capto, pero lo ideal es what would you like to drink? O what do you want to drink? Solo que what do you like to drink es más formal. What would you like? ¿Qué te gustaría? En cambio, what do you like? Es como, ¿qué te gusta tomar? ¿Verdad? Un poco más formal. Entonces, perdón, más, ajá, es que a veces, no sé si han notado, pero a veces en algunas conversaciones hay personas que hablan, como dicen, un poquito más golpeado. Entonces, que hablan un poquito más pesadito. Entonces, esas frases que les digo acá hacen de que el inglés sea como un poquito bien digerible y agradable. ¿Ok? So, así que esa es la función. Ok, so practice. ¿Ya le tomaron captura? I think so. Creo que sí, ¿verdad? Teacher, excuse me, la 1 y la 2. No le he tomado captura. La 1 y la 2 las hicimos ayer. Al final. Sí. Ajá, so only 3 and 4. 3 y 4 nada más. Yes, yes. Por eso le decía, va a ser bien corta. Ah, ok. Ya las tengo. Nice. Le voy a dar un minuto. 1 minute to practice. Traten de pronunciar, o sea, correcto, pero un poquito más rápido. Ok. Eso es lo importante. Que vayamos tomando ya más velocidad. Ya casi 4 semanas de estar together, ¿verdad? Estar aquí juntos. Entonces es importante generar, ya estamos listos, ¿verdad? Wendy. Nos va a extrañar, ¿verdad? ¿Estás lista, Wendy? Ok. Sí, lo voy a extrañar. Ok. Después del lunes creo que... Ya salió, teacher. Ok, good. Después del lunes ahí voy a estar llorando solo, con mi soledad, escuchando música de los Bookies. ¿Usted qué va a hacer, teacher? Temerarios. Feliz va a estar porque ya ningún alumno lo va a molestar. Oiga. Feliz va a estar porque ya no lo van a molestar, cabrón. Oiga. Va. Ya van de víctimas las mujeres. Relax. No jueguen conmigo. Ok, so the team. Let's practice a little bit. Practiquen un poquito ahorita las oraciones. Las preguntas me interesan. Las preguntas son las que les voy a pedir después. Teacher, y no va a haber examen así como oral de vocabulario. Fíjense que, lo de la plataforma. Fíjense que es con respecto a la plataforma. Así es. Entonces solo con respecto a la plataforma. Y curiosa, in my opinion, no. In your opinion, no. No en tu opinión. Ok, so let's see. Ok. And now you're ready, ya que están listos. Okay, see you. Hello, Blanca. Quedé sola. Ya me di cuenta, está solita. Ok, practice the parts of the woman. Practique las partes de la mujer. Ya vengo, ¿ok? Ok. Bueno, aquí voy a estar. Solo te voy a dar un minuto para que practiques, ¿ok? Are you ready, Blanca? ¿Ya lista? Yes. Okay. So, let's see. Okay. Where would you like to live in the future? I delight to live in the country. What would you do? I delight to have fun. Okay, what? That would be fun. Yeah, I want to grow my world food. Okay, what would you like to drink? I delight ice tea, please. Do you want sugar with that? No, but delight some lemon. Would you like a straw? No, thanks. Perfect. Una pregunta cuando está la de ID. ¿Qué conversación? ¿Three or four? En la primera. Ajá. La tercera. Cuando es la mujer. Ay, está la D. Está I, D. Aid. Ajá. Se dice, ajá, Aid. Va, ¿cómo decir Aida? Aida, Aid. Aida es el nombre de una mujer, solo que en la última, Aid. Aid. Ok, ya casi. Sí, necesito que practiques una pregunta y una respuesta. Ya se la voy a preguntar, ok. De esas mismas. Ah, okay. Solo la pronunciación, ok. Good. Ok, as we have practiced, ya hemos practicado, necesito que me digan una pregunta, one question, o si no es una pregunta, cualquiera de esas líneas. Even, it can be man or woman, ya sea de la parte del hombre o de la mujer, pero necesito que me la pronuncie. Por ejemplo, for instance, algo que debemos de empezar ya a manejar es que, por ejemplo, veamos la primera pregunta. Where would you like to live in the future? No, quiero que diga, where would you like to live in the future? ¿Verdad? O la segunda línea. I'd like to live in the country. No, necesito que me digan, I'd like to live in the country. ¿Verdad? I'd like to live in the country. ¿Verdad? O la tres. What would you do? What would you do? No quiero que me digan, what would you do? No, ya tenemos que agarrar ya ese acento un poquito más fluido, ¿ok? Así que elijan cualquier línea y me la van a decir, ya sea pregunta o ya sea respuesta de esas, ¿ok? So, we start with, comenzamos con Norma. Sorry, teacher. Uh-huh. No le escuché la recomendación. Bien. Solo tienen que le practiquen. Ahorita te estoy dando segundos, Norma, para que te prepares mentalmente. Bien, van a ver una pregunta o cualquier línea de la conversación y me la van a decir, pero quiero que me la digan con un acento así bien estadounidense, ¿verdad? Por ejemplo, what would you do? Necesito what would you do, ¿verdad? No, what would you do, ¿verdad? Quiero más seguridad, un poquito más de seguridad, ¿verdad? Ok, sería... Porque nos va a pasar lista. Sí, en lista, ¿verdad? Ah, ok. Así okay. Que practiquen una. Ok. Con Norma iba, a ver, ya se me iba. Ok, Norma, ¿lista para la acción? Yes. Ok. Do you want sugar with that? Otra vez, con más elegancia. Do you want o would? Mira lo malo de fumar. Ok. Do you want? Uh-huh. Do you want, creo que es. Quiero ver. Vamos a ver si nuevamente. Do you want? Sí, yo no soy mentirosa. Do you want sugar with that? Así saltadito como lo hago yo. Do you want sugar? Ay, pero. Do you want sugar with that? Sugar mommy? No. Vaya, practicarlo una vez más, Normita. Ahorita no, te voy a... No. Dale, pues. Do you want sugar with that? Yes, esa es la actitud. Vaya, para de sufrir. That's good. Thank you. Yeah. Ok, good. Ya te salvaste. Tienes el alma salvada. Ok. Now let's listen, Eric, please. What would you like to drink? Yeah, perfect. Good. Thanks. Francis. Teacher, yo no estaba. Tenía problemas en el internet. ¿Puede poner otra vez la...? Ok, ok. Necesito que veas una línea, cualquier, ya sea pregunta o respuesta, y solo practicarla. Trata de decirlo lo más fluida que puedas. Vale, póngalo pues. ¿Y no le tomaste captura pues? No, si ahorita acabo de venir, teacher. Ay, mujer. Porfa. Mujer de las dos décadas. Es que mi mamá me traía un licuado y me levanté. Ahí me dejas. Ok, so, vaya. Ya. Captura eso y mira cualquier línea y practicarlo, mujer, practicarlo. Okay. Okay, so now let's listen to Luis Martinez. Ah, espérate, Francis, relax, practica. Okay, Luis Martinez, are you ready? Luis. Okay, I think he's not, creo que no está listo. Okay, vamos, Alex. Are you ready, Alex? Yeah. Okay, go ahead. Okay. Yeah, I want to grow my own food. Yeah, good. Perfect. Ana Solis. Hello, teacher. Ajá. ¿Estás lista con tu línea? Yes. Okay, go ahead. Do you want sugar with that? Ajá. Do you want sugar with that? Mm-hmm. Perfect. Good. Okay. Let's see. Angel, are you ready? Okay. Where would you like to drink, Mr. Jose? Yeah, perfect. Vaya, así me llega que le pongan sabor. Blanca. Yes. Okay, tranquila, tranquila. Blanca. What would you like to drink? Ya ves, otra vez. What would you like to drink? What would you like to drink? Vaya, ahora le puede decir algo. Cuando preguntan, normalmente la gente no es que hable súper rápido, sino que ya están acostumbrados a hacer esas preguntas. So, what would you like to drink? Digamos que Irma le va a preguntar a alguien, what would you like to drink? Obviamente las primeras veces le va a decir, what would you like to drink? Pero ya de tanto que se puede eso, what would you like to drink? Y obviamente un estadounidense te va a entender. Ah, ok. I take some coffee. Voy a querer algo de café. Entonces, de eso se trata. Ok, let's see. Carolina, ¿ready? Claro. Hi. Ajá, go ahead. Vamos con lo tuyo. Would you like a straw? Would you like a straw? Straw. Straw. Would you like a straw? Yes, so that's good. Thank you. Okay, Francisca, ready? ¿Ya está lista? Ready. Do you want sugar with that? Okay, do you want a sugar daddy? Yes. Good. Irma. Hi, Irma. Hello. I'd like an ice cream. Okay, again, otra vez. It's like an ice cream. Okay, sería I'd. Okay, cuando quieren decir que me gustaría se dice I'd. Por ejemplo, Aida. Aida o Aida es el nombre de una mujer. Sin la última A, I'd. ¿Verdad? I'd, así se pronuncia. Good, thank you, Irma. I'd like, okay. I like. That's it. Okay. I like. Yes. Dale. Okay, go ahead. La primera, I like. Así era. I like and I speak. Okay. Thank you. Okay. Luis Martinez, you go. Yeah, I want to grow my own food. Yeah, that's it. Good. Luis Borja. What would you like to live in the future? Okay, good. Excellent. Olga. Casey, what would you like to live in the future? Good. A ver, poder femenino. Good. And Jolie. Where would you like to live in the future? Yeah, good. Thank you. Creo que están avanzando bastante todos, solo que algunos creo que practican un poquito más y es importante que todos estos diálogos, créanme, believe me. Bueno, si quieren no me crean, pero sí les digo que es importante que practiquen esas preguntas, esas respuestas, porque la naturalidad del inglés es una de las maneras en cómo se mide el manejo del idioma. Si ustedes están tranquilos, ok, I would like some, o por ejemplo, what would you like to drink, ¿verdad? Y todas esas cositas, ¿verdad? I would like some, an iced tea, me gustaría un té helado. Entonces son frases que ustedes las pueden practicar poco a poco. Hello, Laura. Good evening. Hello, teacher. Good evening. Good evening. ¿Tienes lista la conversación para que me digas una frase de esas? Do you want sugar with that? That's good. Thank you. That's it. Okay. Okay, thank you. Así que todos estos ejercicios que se los doy es por eso, ¿verdad? No es simplemente solo por práctica. Realmente yo considero que eso es bien importante porque a mí me ha servido bastante el practicarlo de esa manera. Y que no les dé pena. Teacher, I have a question. Tell me. Dime. Do you want sugar with that? ¿Por qué no lleva do you want to sugar? One, two. For example, I want to eat. I want to, no sé. Siempre lleva one, two. Y en esa, do you want sugar? Ajá, vaya. Es que cuando decís, vaya, buena opción. Buena pregunta. Cuando decimos I like, sin el I, solo. I like to watch TV. I like to watch TV. Y es también una pregunta que me hizo Eric, creo que en la primera semana. Cuando decimos I want to, como la canción de Freddie Mercury, I want to break free, ¿verdad? I want to, ese to separa dos verbos. Por ejemplo, I want to hug my grandma. Quiero abrazar a mi abuela. Entonces, I want to hug. Hug, como huggies, hug. Es el verbo. I want to cook a hot dog. Quiero cocinar un hot dog. Entonces, I want to. Si dicen I want to, es porque ahí va un verbo después. O I like to, me gustaría. Ahí va otro verbo. Y cuando no lleva verbo, entonces no lleva el to. Cuando no lleva verbo, normalmente, por ejemplo, I want coffee. Quiero café. I want a beer, quiero una cerveza. Entonces, normalmente es un sustantivo lo que va después. O sea, lo que quieres o lo que te gusta. I like, cuando dices, I like apples, me gustan las manzanas. Ajá, manzana no es un verbo, es un sustantivo, es un nombre. Thank you, teacher. Okay. No worries, sin preocupaciones. Okay, we're going to have we're going to have this practice. Great sentences about places around your workplace. Use prepositional place to describe their location. No necesariamente la vamos a escribir, simplemente vamos a describir una ciudad. Bueno, where are located some parts of the city. Recuerden, in, on, under, next to, behind, in front of, between. Necesito que me digan dónde están ciertas. Por ejemplo, the police station is, ¿verdad? Next to, y todo eso. Esto ya lo hicimos, pero según el programa, pues tenemos que darle un repaso con respecto a este tema. ¿Ok? So, volunteers, algún voluntario. Pueden utilizar on Main Street, o sea, pueden decir, por ejemplo, the police station is next to the store. Está bien, pero pueden decirme, the police station is next to the store on Main Street. Sobre la calle principal. Entonces, eso le agrega un poquito más de sabor a todo este tema de expresar ideas, ¿ok? Drugstore no es la tienda de drogas, sino que es la farmacia, ¿ok? Movie theater es como cinema, es el mismo cine. Restaurant, hospital, church, train station, la mayoría ya lo saben, ¿verdad? Main Street, First Street, Second Street, Central Avenue, Central Avenue. Okay, so any volunteers? Un par de voluntarios, porque también tengo tres. Mi teacher, mi teacher. Okay, Francis and then Eric. The police station are between bank and store. And store, okay. The police station is. Ajá, solo me dijiste are. Mm-hmm. Mucho poder, Francis. Tranquilo. Okay. Thank you. Very good. Okay. Eric, you go, please. Drugstore is among several places. Mm-hmm. Okay. Okay. Drugstore is among several places, and that there are like 4 businesses. That's true. Yes. Thank you. Any other? Volunteers, voluntarios para las pruebas. Library, me. Mm-hmm. Library. Me, teacher. Please, okay. Library, mm-hmm. Library on the first street. Okay, library. Good. Thank you. And then, creo que fue Nancy, Norma. And then Luis. Okay. Fui yo. Ese yo me suena a Jolie. Y la cara de indignada que me pone. Okay, Jolie, go ahead. Oh, phew. Mm-hmm. The train station is about Central Avenue. Okay, good. Thank you. Luis Martinez. The store is in the corner, Main Street and Second Street. And Second Street. Perfect. Good. Okay. Who else? ¿Quién más? Me. Please. Drugstore is Main Street, next to movie theater. Movie theater, good. Main Street, movie theater, good. Thank you. Now, here I have other option. So, post office, hospital, bakery, que es como donde venden pan, ¿verdad? Panadería, police station, Jade Street, Brook Street, school, playground, que normalmente es donde juegan los niños, ¿verdad? Un parque de pequeñas diversiones. King Street, Black Street, shopping, convenience store. Aquí le pusieron 7-Eleven. Okay, bookstore, hospital. Ok, do we have some others? Para pasar al otro tema. No. Oh. Ok, maybe Luis Borjas and Liliana. Okay, teacher. Mm-hmm. Drugstore next to convenience store. Okay, the bookstore is next to convenience store. Thank you. Luis Borja. Mm-hmm. And then Wendy. Hey, teacher. Es la ubicación, ¿verdad? De los lugares. ¿Verdad? Yes, yes. A la par de, enfrente. Mm-hmm. The bakery. Mm-hmm. Is between police station and post office. Perfect. Thank you. Okay, Wendy. School is Broad Street. Is in? It's front of the street, sí, pero ¿de qué calle? Jade, Brook, Black. Brook Street. Ok, in front of the Brook Street. Ok, Luis, ¿me ibas a comentar algo? Sí, teacher, only question. I can say school is between Back Street, Jade Street, and Brook Street. Sí, se puede, aunque también podemos decir among, así como hizo Eric, ¿verdad? Que el among también se utiliza como entre. Between normalmente es entre dos, pero among a veces se utiliza como cuando está rodeado, ¿ok? But that's true, también se entiende. Ok, thank you, teacher. You're welcome. Ok, let's go to the question. What question in the world would you like to know the answer? ¿Qué pregunta le gustaría saber la respuesta? ¿De qué pregunta? Yo tengo muchas. So I don't know, in your case, if you are ready, let's see, maybe Olga or Blanca. We are moved over by nature. Sorry, again? We are moved over by nature. Somos buenos o malos por naturaleza. Ah, si somos buenos o malos por naturaleza. Good question. Good question. Okay, Olga. Okay, Francis viene con todo después. Olga, ajá. No la tengo todavía. Okay. Estaba revisando ahorita. Ya la reviso. Okay. Mi teacher. Dele, Liliana. Pues. Liliana. Es que se parece un poco a la voz de Francis. Creo que las dos son mismas. ¿En serio? Okay, no, Liliana. Para nada. O son inocentes. Ok, sí. Go ahead. The Big Bang Theory is true. Ok, The Big Bang Theory. Sí, es verdad. La serie, dice. No, mentira. O sea, la teoría del Big Bang. Good. Yeah. Perfect. Okay. Okay, Irma. Let's listen to the questions. Is time travel possible? Ah, time travel. El viaje al tiempo. Sí. Wow. Nice. Me gusta esa pregunta. I like that question. If it is possible, si es posible. Good. Let's listen to anyone else. Ready with your questions? Maybe. Me. What is first, the eggs or the hen? Ajá, ¿qué es primero, la gallina o el huevo? Ajá. Good. Yeah. It is like a very ancient question, una pregunta antigua, muy antigua, ancient question. Good. Who else? Let's listen maybe to Angel, Nancy or Carolina. Build their life on another planet. Ok. ¿Quién vive en otro planeta? Habrá vida en otro planeta. Ah, ok. Are there, or is there life in another planet? Buena pregunta, no lo sabemos. We don't know. Ok, ajá. Who else? Yo hice esa. Ah, ya va ahí con la vieja confiable. ¿En serio? Aquí está, mire. Ve. Decímela, pues. Ok, tell me. A ver si es cierto. Exists life on other planet. Ajá, does it exist life on other planet? Vaya. Ah, pues sí te creo medio. Esa tenía yo también. Ajá, ahí vamos. Sí. Pero la voy a cambiar. Ajá. Ya, a ver. A ver, Norma, ¿cómo le vas a hacer? Will there be life on other planets? Okay. Me siento cuando estoy revisando la tarea y se parecen las tareas como que medio la han cambiado. Ajá, cambiado, pero está bien. Pero yo tengo otra también porque yo no creo. Claro. Entonces, ¿does exist dinosaur? Ah. Yo no creo en los dinosaurios. Yo no creo. Did dinosaur exist? Sería. Aunque vea los grandes fósiles, pero no creo. In my case, to my view, yes, they did exist. Para mí sí existieron. Pero depends on everybody, okay? Depende de cada quien. Thank you. También para mí sí existieron. Okay, vea que sí, ya somos dos contra Francis. Good. Thank you. Only for me. No. Only for you. Okay. No. Good. Thank you, Francis. No podría ser paleontólogo. Let's listen to Eric and Luis Martinez. Ah, no. Yes. Listen or question? Question, please. Do you believe about God? Do you believe about God? Si crees en Dios. Okay. That's good. Okay. Good question. Luis Martinez. En Jolie, con su pregunta sobre, mejor no digo sobre qué. Luis Martinez, you go. Sorry, teacher. I talk with my wife, okay. Oh, are you arguing? ¿Están discutiendo? No. No. Peace and love. Son. Ah, wow. She is not in my house in this moment. Ah, okay. So you can have a party in there. Puedes tener yes. After class. After class, okay. Good. So, go ahead. Let's listen to... Okay. Ajá, ¿qué dice? Ángel, hello. No, una oración similar a la de Eric. Salí ahí. Vamos a ver. God. ¿Cuál sería? Él sí dice, si crees en Dios, si crees en tú en los milagros. Ah, okay. ¿Crees en los milagros? Miracles, ok. Do you believe in miracles? Another question, good. Jolie está esperando esa pregunta, como tipo Silvia Pinal quiere esa pregunta. Excuse me, teacher, I need go to bedroom. To bedroom? Yeah. So do right I. Now. Yo también. Please. Okay. Go ahead, come on. Okay, Jolie. Y no va a ir al baño usted también. Le damos permiso. Sorry, teacher. Poder mental. Mind power. Se le va a picar la vejiga. No. Sorry, teacher. Yes, Luis. Please a question. Eric, can repeat your answer. Question. Your question, please. Okay, your Eric. Question, please. Tell me. Repeat your question, please. Do you believe about God? Mm-hmm. Thank you, Eric. Only. Okay. También puede ser do you believe in God? Mm-hmm. Podría ser. Or do you believe in gods? Si creen en los dioses, pero eso ya si sos politeísta y todo ese rollo, ya es diferente. Okay. No problem. Ustedes esperan. Okay. Jolie. Mm-hmm. What there are in the deep the ocean in its 95%. Okay. ¿Qué hay en lo profundo del océano? Ajá. In its 95%. Okay. En su 95%. Mm-hmm. Que no se ha explorado. It is not explored. The 95% it is not explored. Can you imagine? And it is too deep. Es súper profundo. Profundo. Mm-hmm. Okay, thank you. Let's listen now to Wendy and Luis Borja. When the violence willing. Where the violence? Willing. Mm-hmm. si está dispuesto o la voluntad. When the violence willing. ¿Dónde comienza? Or what? No. ¿Cuándo se acabará la violencia? Where the violence will end. Ajá, que will end. Ajá, will end. Thank you. Vamos a terminar, ¿verdad? Okay. Nancy, thank you. Nancy, Luis Borja. Yes, teacher. Ok, Luis. Mi pregunta es, what is the meaning of life? What is the meaning of life? El significado de la vida. Wow, thank you. Perfect. Nancy and then Liliana. When will I die? ¿Cuándo moriré? Die. Yes. ¿Cuándo moriré? Ok. Good. Bien reflexiva. Liliana, Blanca. Blanca ya me la hiciste. Yo ya lo dije. También ya me la dije. ¿Quién no me la ha dicho? Todos me la dijeron. Ay, teacher, yo no lo he dicho. Ni Luis. Es que estaba en discusión ahí. Carolina falta también. Ok. Sí. Luis. We are good and bad for nature. Okay. For nature. Good. And the answer after only question. Not necessary. Just the question. Solo es una pregunta. Only question. Because these kind of questions have like personal answers. Tienen solo respuestas personales. No necesariamente son científicas o basadas en algo. Okay, so let's listen now to Carolina and Ana Solis, and we finish, and then we go. Mm-hmm. There are terrestrial states. Okay. There are extraterrestrial. Sí, hay extraterrestres. Sí. Okay, good. Podemos decir alien también. Mm-hmm. Bien, hay gente que no cree, hay gente que sí. Thank you. Ana Solis. Ana. Okay, I think. Okay, we're going to continue. Vamos a continuar. Ya casi para ir, pues. Ya nos falta poco tiempo. We have some. Hello. Ana, are you okay? Hello, Ana. Are you okay? ¿Está bien? Yes. Hola, Sí, que pasa que se lo había cortado. Ah, ya. ¿Ahora sí se escucha bien? No. Ok. Vamos a esperar otro momento, Ana, mientras se estabiliza tu internet. Ok. So, let's see. Complete the conversation with the correct preposition of place. Vamos a utilizar on, podemos utilizar at, podemos utilizar... Sí. Ok, Ana. Ya te voy a preguntar en un momento, ok? Yes. Let's listen. Liliana, can you help me with number one? He has a presentation. He has a presentation in the meeting room. Okay, aquí sería at the meeting room. Uh-huh. Okay, at the meeting room. Uh-huh. Okay, now let's send to Jolie. Ah, no, está ocupadita la Jolie. Miren la foto, ya le aprendió a Luis. Ok. Jolie, number... Ok, don't worry. No, relax. Yeah. Mm-hmm. Number two? The laptop is... the laptop is on the main table. On the main table, sí. Sobre la mesa, sobre la mesa principal. Yes, thank you. Eric, number three, can you help me, please? The exhibition is in San Miguel. Yeah, of course, in San Miguel. That's it. Irma, number four. Where is your bus? My bus is to work. Casi. Sería ahí in work o sería at work? At work. Yeah, perfect. That's it. Let's see, number five. Can you help me? Francis, and six, Norma. Human resource is in the gym floor. Okay, aquí sería on the third floor. On the third floor. En el tercer piso. Thank you. Norma. Thank you, Francis. Norma, six. Juan is in the photocopy center. One is in the photocopy center. Thank you. Okay. Let's see. Let's go to this activity. Aquí pues el manual pide esta actividad. Vamos a escribir al menos 3 cosas. Okay. My workplace. ¿Qué es my workplace? Es mi área de trabajo. So you're going to write there is and there are. There is a stapler. There is a computer, there is a printer, ¿verdad? Entonces están diciendo que hay una grapadora, una computadora, que hay pues una impresora. There are chairs, hay sillas, hay ciertas cosas, ¿ok? Vamos a seleccionar 3 there is and 3 there are. 3 cosas con there is que son singulares y 3 cosas con there are que son plurales. Luego, vamos a ir a los breakout rooms. Vamos a, let's talk in pairs. Vamos a hablar en parejas. Y ustedes van a anotar las cosas de su compañero o compañera. Okay? So, if you want, you can have a screenshot. Pueden aquí tener una captura de pantalla. O solo anotan. There is, there are. Que es lo único, si se dan cuenta. There is, there are. Así que hagan 3 de there is y 3 de there are y las van a compartir. You're going to share with a partner. Van a compartir con él. Con su compañero o compañera. ¿Ok? Good. Mientras los ubico. Teacher. Yeah. Sorry, a question. Workplace is only in my office or in all company. Okay. Usually utilizamos el workplace que es como el lugar de trabajo. Principalmente el que está a tu alrededor. Ya. Puede ser tu oficina. It can be your office. Or it can be your... your area, your storehouse. Puede ser una bodega. Puede ser... front desk clerk. Front desk. Un escritorio principal, ¿verdad? Lo que está a tu alrededor. ¿Ok? El área de trabajo. Tu área de trabajo. Teacher, pero en la segunda parte le dice my father workplace. Ahí ustedes van a compartir. Y su compañero le va a decir qué cosas tienen en el área de trabajo. Ajá, y todo eso. Ok, let's go. Creo que ya lo tienen listos. Let's go. Alex, necesito que aceptes la invitación. Ok, tienes que aceptarla. Thank you. Y there are desks. ¿Y? ¿Solo esa? En computer, chair y desk. Ah. Chair, las sillas. Ok. Los escritorios. Is there? There is a for copy machine, there is a phone, there is a kitchen. Qué chivo. Kitchen. Yes. Una cocina tiene. Sí, súper bien, súper. Con todo, pues. Con todo, dice vos. Ahí nos va a preparar algo, Normita, dice. Sí. Una pausa, Norma. Solo me permites un segundo. Francis, ahora, al parecer, Nelson creo que no se va a conectar. ¿Tendrías 5 minutos ahora para lo de la práctica que no se pudo? Yes, sí, yes. Ah, ibas a una fiesta. No, pero si no puedes. No, teacher, no iba a ninguna fiesta. Ok, después de la clase te quedas, ¿ok? Ok. Norma, contigo sí, bueno, estuvo la sesión de los 10 minutos, perdón, Normita. Ya me confesé con usted. Ya, todo libre de pecado, mira, conmigo yo hago que desaparezcan todos los pecados, a morir. Comprobado, preguntarle a ella, mira, un arma pura ahora. Vaya, qué bueno. Bueno, ahí nos vemos. Mire, ¿y para qué teníamos que tener esas preguntas capciosos si no vamos a tener respuesta ni vamos a debatir. Para saber cómo ustedes las pronunciaban. ¿Qué es lo que uno piensa? ¿Qué es lo que uno piensa de la vida? El inglés es cultura general. Fíjate que eso es lo que me gusta. La locura. Sí, puede ser. Las que nos ocurren. Siempre que sea en inglés. Everything in English. Sí, sí se puede. Ok. Ya van a ver, después con otro profesor a mí me van a extrañar. Sí. Van a llorar por mí. Está bien, lloren, lloren. Está bien. Sí. Esta noche no podré dormir. Ah, no, el lunes. Van a ver, ya me voy. Bye. UPS. Oh, es en gift shop. Gift shop. Gift shop. Uy, que estoy a través del teléfono y me cuesta, sí. Pero la S se le agrega a la sigla. Correcto. Voy a ver ahorita. ¿Todo bien, Ana? ¿Todo bien, Irma? Yes. Yes, teacher. Okay, that's nice. Me parece. Teacher, si le digo there aren't paper o papers. No, there are papers. Papers. Ajá, there are papers. Uh-huh. Uh-huh. Y igual que there are chairs. There are chairs, sí, ahí sí. Ajá, porque lleva, sí, lleva ese, es plural, ¿verdad? Exacto, ya ven, y vos que a veces me estás diciendo de la gramática, Ana, ya ves que sí sabes. Es que me confundo, teacher, entiéndame, por favor, se lo pido. Vale, pues no hay problema, la perdono. Y le prometo regalar el pastel. Vaya, oiga. No, no, pensé que con Anita ya lo hicimos. Ok. Ana, ¿hola? Yo le dije there aren't. ¿Ya? No, no me aparece eso de configuración. Vaya. Lo que me aparece cuando yo le doy la flechita, me saca. Me manda la pantalla principal de mi teléfono. ¿En serio? Sí. Ok. ¿De qué están hablando, mujeres? Es que Francis no sabe cómo poner una foto. Entonces, no sé si usted le puede explicar mejor por qué. En la pantalla principal ahí dice configuración y se la pone. Pues sí, porque así cuando esté durmiendo van a ver mis fotos. No, bueno, a ver, aunque sea mí. Mira, Norma, no me le estés enseñando mañas, que vos debes tener la cámara activada. Lo que quiero aprender. No, teacher, a veces la apago cuando estoy con la bebé y no puedo estar ahí, ¿verdad? Entonces, lo que no puedo hacer es lo que hace don Luis Martínez, que pone un fondo atrás. Eso sí, no sé cómo. Ok. Puchica, yo pusiera uno de Dubai. Relájate, Dubai. Después vamos a ver eso, ok. We're about to finish. 15 segundos, 15 minutos para terminar. Ok, let me see. Hay un tema del cual yo quiero comentarles, que la vez pasada me estaban preguntando. Es de los object pronouns. Los object pronouns son, yo sé que a algunos no mucho les gusta la gramática, ¿verdad? Pero no vamos a ver tanto así gramática, solo así explicación general. So, subject and object pronouns. Ustedes conocen los subject pronouns, que son los que van al inicio de la oración. Por ejemplo, I want coffee, you are receptionist, he is, y todo eso, ¿verdad? I, you, he, she, it, we, they. Estos son los sujetos, los que hacen la acción o son los protagonistas. Ahora, object pronouns son en quién recae la acción. Y esos van usualmente al final de la oración. Aquí tengo un par de ejemplos. Let's see. Tenemos acá. Sorry, I'm really sorry. Ok. Si se dan cuenta, me, por ejemplo, can you help me? ¿Puedes ayudarme? You es el mismo. So, I know you, te conozco. He or him. She isn't in love with, ella no está enamorada, ¿eh? She is in love with him. No está enamorada de él. Pobrecito. Ok. Yo no hice este ejemplo. Miren, ya estaba así. Ok. She and her. He falls. Ay, teacher, usted con sus ejemplos de amor. Mire, no lo hice. Ve, ya está así aquí. Ok. So. He, perdón. She, her. Ya me están trabando esto. Ok. And tenemos acá. He phones her. Ve. He phones her. Ella le llama a ella, ¿verdad? Every day. I don't like it. No me gusta. Wait for us. Espera por nosotros. No se dice wait for we, ¿verdad? Wait for us. Y la otra, call them this evening. Llámenlos. Pero ahí en wait for us también no se podría decir espéranos. Sí, así es. Es que así es. Wait for us. No es wait for we. Por eso les digo, no se dice wait for we. Se dice wait for us. Sí, pero usted lo tradujo así como literal, va, espera por nosotros. Sí, lo di aquí por eso mismo, para que entendiéramos, es espéranos. Uh-huh. Espéranos, así como tú lo dijiste. Okay. Yes, Loli, thank you. Ahora aquí tenemos esto, otros, wait for me, espérame, no espera por mí. Y normalmente nosotros ni siquiera decimos espérame, espérame decimos, ok, so wait for me. I love you, es igual, I love you. Teacher, pero eso de espérame, yo lo he escuchado a muchos gringos que solamente, por ejemplo, uno se va, wait, está platicando con la persona, después uno se va y como que se le ha olvidado algo, le dice, wait. Uh-huh. O le dice, hold on, sí, nada más. Hold on. Wait, como que dice, espérame. Sí, pero ese wait se escucha como... Sí, pero más que todo cuando hay algo de confianza, ¿verdad? Todo eso. Igual que el hold, ¿verdad? Como al suave, a eso se refiere, como que se espera. Pero es cierto, también se utiliza el wait, ¿verdad? Principalmente cuando van rápido, cuando hay algo apresurado. She isn't in love with him, ¿verdad? Vuelve a repetir. Pero no es mi culpa, miren, así estaba, ¿ve? Ay, ¿ve? Así estaba. He kisses her. Él la besa. ¿Ve? Él besa. Dice. Es que todo va en con entorno al amor. El universo conspira. Ok. El amor. No, ese es el karma. Es el karma para el teacher. Yo no he hecho nada. Mirana, no estás hablando. Ok. El amor. Ok. I don't like it. No me gusta. Can you help us? No, para nada. See you tomorrow. Lo que les digo a veces, see you tomorrow. Nos vemos mañana. Phone them this evening. Llámanos esta noche. Ya no les pongo el otro ejemplo porque me van a trolear. Quiero ver. Uh-huh. T-shirt. Uh-huh. Tomorrow, wait the memes. Vamos a esperar los memes para mañana. Teacher. Uh-huh. Dígale a Luis que de portada atrás quite ese, que ponga Steven Seagal. Ya, no, en la última clase lo voy a poner ahí solo para vos, dice, para que soñes. Dulces sueños, sweet dreams, so you can have sweet dreams. I love you, Steven. Vaya. I love Steven, ¿verdad? Porque si no, estás diciendo te amo. Ajá. Oh, I love Steven. I love Steven. Pero si lo tenés enfrente, si le tenés que decir, I love you, Steven. Ahí sí. Uh-huh. Te la tiras encima y todo, ¿ok? No me he encontrado. Relax. Okay, relax. Bien, entonces, to finish, eso es lo de los object pronouns. Solo es como para que le demos una media revisada. Aquí tenemos esta que dice, I like Jane. Me gusta Jane. Vaya, pero si damos vuelta a esa oración, sería Jane likes me. Aquí digo, me gusta Jane. Pero aquí dice, o sea, le gusto a Jane, ¿verdad? Por ejemplo, you like Jane, a ti te gusta Jane, y aquí sería Jane likes you. Le gustas a Jane. Entonces, estos objects, para que no confundamos tanto, solo van a ir al final, ¿ve? Al final. Y estos son los que normalmente van aquí, ¿ve? Al inicio. Con la niña Anita, you like Steven. Ajá, you like ese cabal, bien hecho, Nancy. Ok, good. Vamos, the last question, y tenemos los últimos 10 minutos. What is the worst job you have done? ¿Cuál es el peor trabajo que ustedes han hecho? Pero no porque ustedes lo han hecho mal. No, I mean because of the money, because of the environment, because of the resources, por los recursos que tenían, the time. Mm-hmm. So let's listen to some of you and we're finishing. Miren, Liliana, ella va para el hospital. Liliana, nos vemos. See you. Massachusetts. ¿Qué dice? Solo la moto le falta. Okay, con Luisito comunica, ¿vale? Okay. So, let's listen to some of you. The worst job, el peor trabajo. Okay. Me. Ah, Liliana, por eso que ya se va, ya quiere decir todo y se va. Ajá, Liliana. ¿Dónde lo tengo? Ah, mi peor trabajo fue como head of operation, at the Cameron Hotel. Ah, really? In the Cameron. So, yeah. Head of operation. O sea, que estabas a cargo de. Sí. Ok. They did not, no sé cómo se dice. They did not give my rates. I work 24/7. No sé si así se dice. Ajá. ¿Qué? ¿Trabajaste 24/7? ¿A eso te referís? Wow. That's really hard. Es duro eso. Por eso me fui. Ok. Ah, de verdad. Good. Yeah. Thank you for that, for your experience. Good. Okay. Good. Thank you. 24/7. Eso, ¿cómo que es speed stick? Complicado. Okay, now, any other? 8 minutes. Solo vamos a con algunos, ¿verdad? Porque nosotros seguimos el lunes. Nancy. ¿Qué nos va a contar Nancy? I shower dog. Ah, shower. Shower. My dog shower. Our dog sister is a sister. Okay. ¿Cuidaste a un perro o lo bañaste? Or what do you mean? Shower. Lo bañé. Bañé el perro de mi hermana. Okay, you show. Ajá. Yes. Okay. Or you washed. Ajá. You washed. Sí. Ese trabajo no me gustó. No te gustó. ¿Y te pagaron? Money. Por eso no me gustó, no había money. Okay. Bueno, mujer injusta. Bien remunerada, teacher. Ajá, nada. Cena te dio. Ok, good. Mi teacher. Dale, pues, Francis. ¿Con qué nos va a salir, Francis? Fragrance assistant, and they pay me $11 a month. $11 a month? In other month. $20. Wow. $11. Okay. What was the job? ¿Cuál era el trabajo? Or your occupation? Sorry. The fragancias. The perfumes and all those things. Really? Wow. Gastaste más. You got more. Or you had more expenses in other things. Gastaste más cosas en otras cosas, me imagino. Yes. Okay. Thank you. Ya nos queda. Mi teacher. Jolie and Irma. Okay, Jolie. Okay. In my high school, when I'm 15 or 16 years old, I was building house and I don't like. Okay, you were building house. What do you mean? You were cleaning. You were no. Make house. Building. A building, construir. Building, yeah. Building. Really? Really? It was for social hours. For social hours. So no money. No money. No. Only work. Solo trabajo. Yes. Wow. Yes. Well, I was terrible at that. But trabajando por gusto, okay. Okay. So for social hours, that's nothing. Está explotada. Thank you. Yes. Irma. Okay, teacher. My worst job is no lie. Is sorry. No lie. No me gusta. You don't like. No es que es peor, sino que no me gusta. I don't like. Okay. I don't like. Ismael, camarista. Maid. made. Mm-hmm, made. Made. Mm-hmm. Because the right people very thirsty. Okay, very bad people, very angry. Okay, unpolite. Yeah. Hay unos que no son nada amables. Unpolite. No. Yeah, I know that. I have worked in no that lie. También he trabajado de eso. Yeah, believe me. Sí. Okay, thank you, Irma. Who else? 4 minutes, 4 minutos. Teacher. Okay, Ángel. Okay, Norma, Ángel. Y de ahí creo que iba Blanca ya con todo. Okay, let's listen first. Norma. The worst job I have done was managing a building. Managing a building. Mm-hmm. Because they didn't pay me well. And it was a great responsibility. Okay, a big responsibility and they didn't pay you well. O sea, te pagaron yes. poco. Yes. Mm, okay. I'm so sorry. Yeah, that happens. Thank you. Angel and then Blanca. Okay. I was very joy. Mm-hmm. I chilled. My brother, older brother. My, brother, my older brother, yes. Older brother. Mm-hmm. Has the farm pork. Un cerdo. Granja. Ah, okay. Farm. Farm. Lo que estamos hablando. I eating. I cleaning in the farm. Mm, cleaning the farm. At the time it was his dirty experience. Yeah, dirty, un poquito sucio. Ya me imagino. Well, the smell. Yeah. Okay, thanks. Okay. Well, that's a very hard work. Es un trabajo duro. Yeah. Thank you. And Blanca. Okay, thanks. The work you have done were as secretary in a mechanical and blade workshop. The pay was fine, but there was a lot of harassment. Wow, I'm so sorry. From the boss. Okay, from your boss. Había acoso de parte del jefe. Horrible. Wow. Sí. Sorry. That's really disgusting. Qué desagradable. Maybe the payment is good, as you said. Como puede sí. Ser. A veces el pago puede ser. Bien. But the environment, el ambiente, well. Better you go. Mejor que uno se tiene que ir, ¿ok? Thank you. One more. Uno más. Hola. Ok, Ana. Mm-hmm. You. Okay. My worst job was creative. ¿Cómo se dice creativa? Creativo. Creativa. Creative. Mm-hmm. Creative. Entonces sería my worst job was creative alliances for having a terribly toxic bus. I worked for 5 years. 5 years? Yes. With a toxic boss. Un jefe tóxico. Aguantando un jefe tóxico 5 años. 5 años. Wow, mereces un premio. Y mereces un abrazo de Steven Seagal. Good. Ya lo tengo el premio, gracias a Dios. Hoy soy libre. Bueno. Bueno, está bien. Soy propio mejor hoy. Me alegra, Ana. Congratulations. Felicidades. Gracias. Okay. Okay, we finish. See you on Monday. Please, no hagan la encuesta, por favor, no la hagan. On Monday, el lunes la vamos a hacer. Y los que ya la hicieron, pues yo les voy a explicar el lunes cómo vamos a trabajar. Okay? So, con la tarea. Solo hasta decía parte 4 terminada. Sí, la parte 4 es la tarea de esta semana, ¿verdad? Y está el final exam. El examen final que varios ya lo hicieron. Varios de ustedes lo hicieron. Eso está en la plataforma, licenciada, porque yo estoy atrasada con las tareas. Sí, hay que hacerlas, Anita, porque hay que hacerlas. Pero el problema que tuve, que no por más que las cambiara las palabras y no me agarraba. Pero voy a intentar ahora más noche para ver ahora, si logro terminarlas. Please, sí, por favor, y es necesario. Necesito tener esos ya listos para mañana en la mañana. Ya necesito pasar eso. Okay, hay perfecto. Palabras, Anita, que se le tiene que poner un punto al final de la oración. Por ejemplo, cuando son oraciones, hay que ponerles un punto como para terminar la oración y así se las agarra el sistema. Si no se le ponen punto, no se las agarra. Ajá. A mí también me pasó lo mismo la vez pasada, pero le había dejado mucho espacio, entonces ahí es lo que les decía también, el espacio. Ándale. Ajá. Yo me fastidié y dije, no me agarra, no me agarra. Bueno. Okay. Sí, yo también me quebré la cabeza. Ajá, yo también. Bueno, vamos, son cosas que se van aprendiendo y espero tener todas lo de las tareas y el final exam para mañana en la mañana, porque necesito pasar notas, ¿ok? Eso está siempre en la misma página donde están las tareas, pero tú tienes no leer y este es el final exam. Ahí aparece el final. Según yo ya terminé todo. Son 4 tareas, ¿verdad? 4, ok. Gracias. Bueno, gracias, Yolanda. Gracias. Nos vemos. Ahí está Luis Martínez con su Steven Seagal para Ana. Gracias, señor. Luis, le dejo de tarea que me tenga Steven Seagal el lunes. Feliz noche. Cuídense todas. Chao. Sweet dreams, everybody. Happy weekend. Happy weekend. Bye. Have rest. Descansen. Thank you, teacher. Bye bye. Ok, me quedo con la propia. Ok, Francis. Ok. We didn't have time for the session. No tuvimos tiempo para la sesión aquella que te había comentado. Y ahora pues puedes aprovechar. So, ¿tenés algún tema del que te gustaría hablar? ¿O algún refuerzo en especial? Yo tengo aquí unas preguntas, que es una short interview que yo hago y que pues ayuda para ver cómo estamos con el tema de la fluidez and how you can answer some questions y cómo puedes contestar un par de preguntas. ¿Te parece? Yes. Ok, Francis. Va a ser como una short conversation. Tú contesta natural y como te diga tu corazón, ¿ok? Ok. Okay, Francis, how are you? Excellent. And you? Pretty good. Thank you. What's your name? My name is Francisca Elizabeth. And how old are you? I am 34 years old. Thank you. And what's your last name? My last name is Martinez. How do you spell your last name? I M A R T A M E Z. Okay. Good. Solo que Martínez lleva I, sería I. Y escuché A. Es lo único. La I. What time is it, Francis? It is 10:04. Good. Excellent. Can you give me your phone number, please? Can you repeat the question, please? What's your phone number? Phone number, yes, my phone number is 671190579. Okay, let's see. 71190 579. Yes. Okay, good. And what's your occupation? My occupation is, I am a secretary. Good. And now, tell me about yourself. Cuéntame sobre ti, lo que quieras, okay? Depende de ti. Tell me about yourself. I am single. I living alone. My house regalo de gift, ¿verdad? Ajá, gift. My home is my mother. My home is small, but it's mine. I have four nephews. Mm-hmm. I have two brothers and one sister. Mm-hmm. I don't have father. My mother has a store in her house. My sister living with him. I work in the university. I am a secretary. I don't like English. Okay. That's... Only I like to eat salad. I like to cook chicken. It's my specialty. Mm-hmm. Yeah. My favorite food is salad. My favorite color is fuchsia. Okay, that's perfect. Hablaste 1 minuto con 42 segundos. Pues, no sé tú, pero lo veo muy positivo eso. No sé si alguna vez te habías puesto a medir cuánto tiempo puedes hablar inglés. Normalmente nos ponemos como limitantes y lo hiciste muy bien. Falta. Ok. Thank you. Good. Describe two members of your family. My mother is a beautiful woman. She has blonde hair. She is small. She is wavy. Wavy is... She has wavy. She has wavy hair. My sister, she has a curly. She has a beautiful. She has a daughter. Daughter is hija. Daughter. Hija. Mm-hmm. Daughter. Okay, good. Thank you. He now. Tall. Mm-hmm. Perfect. Now let's see. Do you like pupusas? Yes, but si las hace mi mamá. Just my mother's. Just my mother's. Cuando decís my mother's es solo las de mi mamá. O sea, las que hace ella. Ajá. Just my mother's. Yes, okay. My mother. Perfect. What do you prefer? Corn pupusas or rice pupusas? Rice pupusas. I like rice pupusas. Perfect. That's true. Okay. What's your favorite movie? My favorite movie is La Estrella de Belén. Okay. And tell me the vegetables you don't like. I don't like. No sé cómo se dice berenjena. Mm-hmm. Besides that, aparte de la berenjena. Pacaya. Pacaya, guácala. Ok, eggplant, se dice berenjena. Eggplant, como planta de huevo. Eggplant, remolacha. Ok. Remolacha. No sé si no me gustan porque nunca las he probado. Pues entonces no puedes decirlo. Okay, now, what do you do in your free time? In my free time, I clean my house. I listen to music. I wash the dishes. I wash the clothes. I go to market with my mom. That's good, thank you. Vaya, Francis, son pues 15 preguntas y las 15 preguntas las has contestado muy bien. Sí hay cositas pequeñas, ¿verdad? Por ejemplo, cuando decías, my sister a curly, cositas así como del cabello que querés, si querés como describir, yo te entendía. Cualquier persona te puede entender, pero son detallitos que se van a ir mejorando. Honestamente, pienso que tienes una habilidad para aprender inglés, ya sea porque le has puesto empeño, no sé, me has dicho que no te gusta, pero yo creo que sí tienes la habilidad, solo que hace falta explotarlo un poco más. Ay, teacher, si usted supiera de dónde he regresado y ya no he pasado. Yo estaba ya en un nivel algo. ¿Alto? Quizás no alto, pero... ¿Intermedio? Son 21 y estaba en el nivel número 7. Lleva bien. Ajá, y de ahí regresé para el 3 otra vez para repasar. Y cuando llegué nuevamente al 7 lo reprobé 2 veces más, aparte de la que yo había abandonado. Y he vuelto otra vez al 1 que es ahorita donde estoy yo, porque ya no voy a estar pagando para estar reprobando. Claro, claro, of course. No, yo te entiendo. Pero dale, pues intenta acá. Aprovecha y pues creo que puedes aprender mucho más, realmente sí. Yo no te veo como de las personas que les cuesta, creo que sí se te facilita y lo has sentido fácil, ¿verdad? Lo que hemos visto está súper fácil para ti. Sí. Va mejor así, generas más confianza y seguís aprendiendo más, ¿ok? Bueno, Francis, se nos acabó el tiempo, ¿verdad? Así que creo que hablas, tenés un buen inglés, solo falta ver más temas, que escuches la pronunciación de otros teachers, de otras personas, para que tu oído se vaya como que desarrollando un poco más, porque siento que en algunas preguntas, no sé si te enfocas en una palabra y te distorsiona o te desconcentra, porque así te he visto, que a veces te pregunto y te quedas como que, y son preguntas que ya las conoces, pero lo ideal es enfocarse en el contexto, no tanto en cada una de las palabras de las que te dicen, sino que en general lo que captas de la pregunta, ¿verdad? ¿Verdad? Eso sería, Francis. Así que nos despedimos y nos vemos el lunes, ¿ok? See you on Monday. See you. Good night. Good night. Hoy sí. Dormite. Bye.